Bueno, en este momento yo soy investigadora adjunta de CONICET y soy profesora en la Universidad Nacional de Quilmes. La verdad es que se siente la diferencia con colegas varones, más que nada, y con también colegas que son de grupos que trabajan en temas que tienen mucho más impacto a nivel internacional, porque las evaluaciones y los proyectos son más financiados y tienen mejores resultados cuando se publican revistas de alto impacto, y eso hace que mucha gente también no pueda hacer una carrera en otros temas que tal vez no están bien evaluados, pero son igualmente importantes. Bien, por un lado pienso que mi rol es trabajar en conjunto con mis colegas y tratar de buscar formas de ayudarnos. Y por otro lado admito que muchas veces se siente como una competencia, como nos medimos una con el otro. Y eso típicamente es malo. De hecho, tengo muchos recuerdos de momentos durante mi carrera en la cual quizás por ese tipo de comparaciones pensé seriamente en que la ciencia no era para mí. Y creo que una gran parte de esa duda de si yo pertenecía o no realmente a la ciencia tenía que ver con los modelos que tenía de jefe o jefa de grupo y simplemente no identificarme de todo con los ejemplos que tenía más cerca. Entonces, creo que eso es lo que más resuena en mi rol actual, es tratar de aportar algo de diversidad, simplemente reconocer el valor en aportar mi perspectiva en la ciencia hoy y estar disponible y ocupar ese espacio chiquito y tratar de enfocar en lo otro, en el trabajo en conjunto y en cómo poder armar redes y ayudarnos en general. Bueno, mi posición actual, soy investigadora independiente de CONICET. Dirijo mi grupo propio hace 5 años, desde el año 2017, en la Universidad Nacional de San Martín. Y soy profesora también en la UNSAM. ¿Cómo percibo mi lugar con respecto a los demás? La verdad es que con respecto a mis contribuciones científicas, percibo que se aprecia la significación, o sea, la significancia de mi trabajo. Y en ese sentido, siento, en el sentido puramente científico, siento que hay una igualdad. Creo que la mayoría de las desigualdades ocurren más bien en niveles que tienen que ver con ocupar espacios de poder, o tal vez en niveles que tienen que ver con la percepción que el otro puede tener de la mujer versus el hombre, a veces como figura de autoridad, como figura que sabe de algo. Eso a veces enseñando también se nota.
Y bueno, creo que estas desigualdades existen, las conocemos no solo adentro de la ciencia, las conocemos en todos los aspectos de la sociedad. Y bueno, las empecé a notar más a medida que avancé en mi carrera científica. Y lo que veo es que, lo que me da una cierta, digamos, una buena esperanza es que tengo la esperanza de que nuevas generaciones ya se eduquen con una visión mucho más igualitaria que permita que estas diferencias desaparezcan lo antes posible. Pero creo que es muy fundamentalmente una cuestión de educación y también una cuestión de reestructurar algunas estructuras que generan esas desigualdades. Yo soy becaria doctoral y respecto a mis colegas, la verdad es que he tenido la suerte, al menos no sé si tiene que ver con el grupo en el que estoy, no sé los demás grupos de investigación, pero me siento en total igual en iguales condiciones. Mis compañeros, el género que sea, me escuchan, inclusive me dan importancia investigadores que son mis directores, digamos. No, por suerte no siento desigualdad en ese sentido en el grupo en el que me encuentro, repito. No sé si esto, la verdad, es en todos los grupos. Bien, bueno, mi rol actual, soy becaria doctoral, finalizando el doctorado. Y la verdad creo que en mi grupo tenemos bastante igualdad entre todos. Tanto directores como becarios podemos discutir al mismo nivel y siempre buscando como la solución o lo que realmente está pasando y no tanto buscando jerarquía de quién, digamos, de quién es la idea del que mayor jerarquía, sino de lograr convencer a todos de que todos tenemos razón. Así que en ese sentido yo creo que me siento un igual que todos mis colegas y mis directores. También creo que tengo la suerte de poder ser así porque sé que en otros países o en otros grupos, como medio a veces lo que dice el director o lo que dice cierta gente de jerarquía, está como un poco por encima y no se discute. También en otras áreas pasa que lo que dice el de arriba no se discute. Y creo que eso es súper valorable.